Hola, voy a hacer el siguiente sistema de calificaciones. El sistema va a ser el siguiente. Nos va a aparecer, a ver. Algo así. En pantalla nos va a aparecer alta y aprobado. Si al darle alta nos va a aparecer lo siguiente: te crea el nombre del grupo, le damos un nombre el que sea, la clave del grupo, la cantidad de alumnos, voy a poner dos para que sean pocos, introduce el nombre del alumno, flor, la otra, la matrícula del alumno es 1022, captura la edad, bla bla bla. E introduce el total de calificaciones 2, ingresa la calificación 1, 90, la calificación 2, 80. Ahora el siguiente alumno. Introduce el nombre del alumno, José, la matrícula del alumno, 1043, captura la edad, bla, bla, bla. Introduce el total de calificaciones 2, ingresa la calificación 1, 90 y la 2, 86. Y ya luego al darle clic, pues van a aparecer los aprobados. Vamos a abrir un nuevo archivo. Le voy a poner sistema calificación. Primeramente, este es el orden. Al darle en alta, nos va a aparecer primero teclea el nombre del grupo. Y nosotros vamos a poner el nombre del grupo. Entonces, primeramente voy a crear una clase para el grupo. Le voy a llamar pues grupo, obviamente. Entonces, también voy a crear otra clase para los alumnos. Le voy a llamar alumno. Y un JFrame, pero ese ahorita lo voy a crear. Bueno, de una vez, new JFrame. Le voy a llamar pantalla. Ahora ya voy a comenzar aquí en grupo. Se me hace más fácil a mí. Teclea el nombre de grupo. Entonces voy a de necesitar declarar una variable para el nombre del grupo, otra para la clave del grupo, otra para la cantidad de alumnos. Lo voy a ir haciendo poco a poco. Van a ser el tipo string. Caso es que string nombre, nom grupo, así le voy a llamar. Otra string para la clave del grupo, clave grupo. Y otra para qué, para la cantidad de alumnos, va a ser el tipo int, int count alum, así le voy a llamar. Ahora necesito que voy a crear un constructor public grupo. Ahora ya aquí, ¿por qué me aparece error? Ah, porque es mayúscula, supongo. Acá, sí. Ahora quiero que aparezca en pantalla y teclea el nombre del grupo. Entonces, para eso, pues en la variable nombre del grupo voy a almacenar ese nombre. Entonces, nom grupo hoy es igual a JOptionPane.showInputDialog. Teclea el nombre del grupo. Me marca error porque necesito importar la clase para utilizar JOptionPane. Input javax.swing punto j, necesito importar esta clase j8 pane ya, import javax.swing punto j, ay, ¿por qué le puse esto? Es así, ya no me marca error. Voy a copiar esto
y nada más le voy a cambiar la variable clave, clave grupo, y aquí le voy a cambiar teclea la clave del grupo. Lo que yo teclee se va a almacenar en la variable clave GPO. Ahora la cantidad de alumnos me va a aparecer en pantalla, teclea la cantidad de alumnos. Eso lo voy a almacenar en la variable can alum. Y pues lo mismo, JOptionPane.showInput. Pero como este es un valor, ocupo el integer, es un valor de tipo entero, integer.parseIn JOptionPane.showInput dialog. El show input dialog es un método de la clase JOptionPane, y para poder utilizar la clase JOptionPane necesitamos importarla. Se encuentra en el paquete swing, y pues con el integer.parseIn lo que hacemos es convertir del tipo string a entero. El caso es que JOptionPane, y ya aquí pongo un mensaje, teclea la cantidad de alumnos. Ahí está. Ya lo que nosotros tecleemos se va a almacenar en la variable canAlum. Entonces ya cumplimos estas primeras tres. Esta, esta y esta. Ahora introduce el nombre del alumno 1. Entonces me voy, la información de los alumnos la voy a hacer en la clase alumnos. Me voy a la clase alumno y empiezo a declarar las variables que voy a necesitar. Necesito una para el nombre del alumno, otra para la matrícula del alumno y otra para la edad y para el total de calificaciones. Entonces, string nombre, string, ¿qué más? String matrícula, matrícula, voy a poner con minúscula para no... Es in edad, para la edad, in edad, ay, in edad, introduce el total de calificaciones, in tot guión bajo calif, y otra para almacenar las calificaciones. Necesito un array, le voy a llamar calificaciones. No, no le estoy poniendo el tipo de dato. Doble calificaciones. ¿Por qué doble? Pues porque va a admitir decimales. Ahora voy a crear un constructor de la clase alumno para poder crear instancias de objeto. Entonces es public alumno. Y ahora sí, ya aquí voy a empezar a... Quiero que aparezca, introduce el nombre del alumno, entonces eso se va a almacenar en la variable nombre, y ocupo para eso, como es el tipo string, no necesito utilizar nada de parse, nada de eso. JOptionPane.showInputDialog, y ya voy a aparecer, introduzca el nombre del alumno. Luego introduce la matrícula. ¿Por qué me marca error aquí? Nombre es igual a JOptionPane. Ah, porque necesito también importar. Import javas.swing.JOptionPane. Ahí está. Ahora introduce la matrícula. Voy a... ¿Por qué me marca error? Import javas.swing. Ay, no sé por qué tengo la costumbre de ponerle eso. Ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar. Nada más le voy a poner aquí matrícula, y le voy a cambiar, introduce la clave del alumno. Ya tenemos esta, ahora falta la edad.
en la variable edad.